Buenos días, aquí estamos, esto es TDC Noticias y como dijimos ayer, iba a llover y está lloviendo. Así es, Eduardo, buen mediodía para toda la gente de Firmat, de la zona que se prende a esta propuesta de noticias, llamada justamente TDC Noticias. Sí, una lluvia que se esperaba y que por lo que vemos cae de manera tranquila y en buen número, por lo menos estaremos repasando algo de eso, Pablo. Así es, y diferentes temas relacionados al sur de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a presentar con estos títulos. Vamos a hablar, ¿eh? Está cayendo, sigue lloviendo, ha caído lluvia. 7, 8, 16, 14, repasaremos algunos números de la región. Estuvimos en la calle, el tema era saber si influye o no el debate presidencial a la hora de ir a votar. Los vecinos de Firmat nos responden. Vamos a hablar de la Liga Casildense de Fútbol, la primer final y la histórica victoria de Argentino que se instala en la final, donde enfrentará el Sportivo Bombal. Robaron una bicicleta, ¿saben dónde? En la ciudad de Firmat, fuera del cuartel de bomberos. Fue el sábado a la madrugada y ahí estamos viendo el hecho de un bombero, un laburante, además que se encuentre con esto. Nos vamos a ir a Godequén allí, entre la comuna y los alumnos de la escuela secundaria están trabajando en la remodelación de la Plaza Central. Vamos a compartir el testimonio de Jorge Rosell. En la provincia de Buenos Aires ya se confirmaron 35 casos de sarampión. Alarma el tema en la República Argentina. En el mundo se habla de este tema. Veremos también aquí en la provincia qué se dice. Y tras su participación en Jesús María, vamos a compartir el testimonio de Leandro López, que estuvo participando en la prueba de riendas. Se festejaron los 20 años de la Red Solidaria el día sábado en la ciudad de Firmat. Allí estuvo la senadora María de los Ángeles Sagnún, fundadora de esta ONG. Vamos a hablar de la lluvia, de lo que sigue dándose, Pablo, aquí por lo menos en la ciudad de Firmat, y ahora con ustedes también sabremos si sigue lloviendo en la región. En la ciudad de Firmat, tras haber dialogado hace minutos con el cuartel de bomberos voluntarios, el número es de 16.3 y sigue lloviendo en cuanto a los milímetros. En Vigán, 10 milímetros hasta las 11 horas. En Aceval, más o menos hasta hace media hora, 12 milímetros. En Alcorta, 12 milímetros. En Máximo Paz, 11. Santa Teresa, 10. En Carreras, 8. En Bombal, hasta las 12, 15 milímetros, entre algunos de los números que podemos ir reflejando de la región. Por ejemplo, en Chavás, 18 milímetros hasta las 12 del mediodía. Y en Arequito, 12 milímetros también más o menos hasta esa hora. En algunos números que podemos contarle en este momento. Así es, y vamos a abrir juego a través de WhatsApp para que ustedes puedan contarnos cuántos milímetros han llovido en sus diferentes localidades. Acá, como reza el Zócalo, es un alivio para el campo. Se esperaba una importante caída de agua para, bueno, para ese trabajo rural. Recordemos que la semana pasada había llovido un poquito, pero los expertos decían que no era lo necesario, lo bien, suficiente. Y no solamente lloverá hoy, sino que también después en el análisis del pronóstico del tiempo habrá otro día de lluvia en la semana. Aquí, recordemos, en la ciudad de Firmat sigue lloviendo hasta las 12 del mediodía, 16.3 marcaba el pluviómetro de los bomberos voluntarios de la ciudad de Firmat. Agradecemos al jefe Fabián Ferrer que nos atendió y nos dio el dato, y uno ve que por lo menos por las próximas horas seguirá lloviendo. Sí, el cielo está cubierto y bastante oscuro, por lo cual uno cree que va a seguir lloviendo a lo largo de este martes. Esto es el panorama, por lo menos, de la lluvia en la región sur de la provincia de Santa Fe. Se dio el segundo debate, como estaba acordado, como estaba anunciado. En este caso se dio en Capital Federal. Recordemos que el primer debate a candidatos a presidente se había dado en nuestra provincia. Un análisis rápido, ¿qué dijo la gente? ¿Lo vio? ¿No lo vio? Por lo menos en la ciudad de Firmat lo recogemos y se lo contamos de esta manera. ¿El debate de candidatos a presidente? ¿Que me gusta? No, sí lo vio. Sí, lo vi todo. ¿Y qué le pareció? Sí, más o menos. ¿Te parece interesante esta idea de que los candidatos puedan dar a conocer en público sus ideas? Y no sé, los míos. No me gustaron ninguno. ¿Puede ser que cambie el voto con respecto a lo que fueron las PASO para el próximo domingo? Es posible que sí. Si hay un cambio, tiene que hacer. Silvio, contame, ¿viste el debate de candidatos a presidente anoche? ¿Qué te pareció? No. Mi pensamiento, caradura total el presidente que tenemos actual, porque, o sea, no está viendo la realidad de lo que está pasando. A mí me parece que los más afectados fueron los jubilados, la clase pobre, que la media desapareció, y bueno, para mí favoreció mucho a las grandes empresas y
a lo que es la, el laburo del pobre, no. ¿Te parece que un debate así, que cada uno plantee sus ideas, te parece interesante, que sirve? Sí, me parece bárbaro, pero también me parece bueno que lo cumplan. O sea, yo tengo mi pensamiento y me parece que sería bueno que lo cumplan. O promesas son muchas, pero bueno, sigo apostando a lo que yo pienso, que obviamente yo soy del peronismo. ¿Viste algún candidato mejor que otro de desenvolverse en los debates? Sí, doble fe. Sí. Sí. ¿Te pareció que estuvo bien Alberto? Bárbaro, no lo dudo, apuesto mucho porque obviamente por mis hijos y mis nietos, quiero algo bueno, o sea, me parece que hay que darse cuenta de que yo, o sea, tenía 3 trabajos y de 3 no tengo ninguno, cuando entró el gobierno. Durante 4 años seguimos culpando al que pasó, no hay nada bueno que me hayan dicho que hizo algo bueno para la gente que no... O sea, si lo hizo, que me digan a ver cuál es lo bueno, entonces, si estoy equivocada, pediré disculpas. ¿Viste el debate de candidatos a presidente anoche? Sí, por supuesto. ¿Qué te pareció? Bueno, bastante agresivo, pero de cualquier manera era lo que se esperaba. ¿Viste alguno de los candidatos mejor que a otro? Y ayer fue Macri el que, digamos... ¿Te pareció que fue el mejor? Sí, en ayer sí. El otro día, bueno, fue muy agresivo y bueno, no pudo... ¿Crees que puede hacer replantear el voto a la gente, un debate así como el que se dio? En parte sí, pero va a ser muy difícil. La diferencia es demasiado grande, ¿viste? Va a ser muy complicado. ¿Te parece que está buena la idea de que los candidatos puedan debatir y por lo menos plantear sus ideas? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque uno va viendo, porque de cualquier forma, por más propaganda que hagan... Dentro del debate vos ves otras cosas, otras sugerencias. Vamos a compartir una segunda parte del testimonio de algunas de las personas que opinaban sobre si habían visto o no el debate y qué les parecía. Vamos a compartir una segunda tanda. ¿Ha visto el debate de candidatos anoche? Me gustó lo que dijo Macri y yo lo voy a seguir votando a Macri. ¿Parece que sirve esto de que los candidatos puedan proponer sus ideas? Sí, tienen que seguir así. ¿Le pareció que Macri estuvo bien? Parece que sí, nada más que después le sacaron mano, dice, porque parece que tenía una cucaracha de quiero. Si es cierto, no es cierto, no sé. ¿Hay alguna otra idea de otro candidato que le ha parecido interesante? Ninguno, no. ¿Viste el debate de candidatos a presidente anoche? No tuve la oportunidad. ¿Lo habías visto el anterior o tampoco? Sí, el anterior sí, pero este no, en este caso no tuve la oportunidad de verlo. ¿Qué te parece la posibilidad de que los candidatos puedan plantear su idea y que la gente los pueda ver? Está muy bueno porque la gente necesita saber lo que proponen en un futuro, más allá de que creo que todos estamos un poco cansados de palabras que queden simples en el aire, ¿no? Y no lleguen a ningún fin. ¿Crees que la gente, después de haber visto el primero o el segundo debate, puede cambiar el voto con respecto a las PASO? Yo pienso que el candidato presidente que tenemos actual ya tiene que dejar de existir. Tenemos que buscar un cambio y yo soy... postulante de Cristina, ¿entendés? O sea que mi cambio sería de vuelta al cristinismo. ¿Tuviste la posibilidad de ver alguno de los debates presidenciales? Vos sabés que no pude, lo hubiese querido ver, pero no pude. ¿Te parece interesante que puedan debatir o plantear alguna idea en público antes de las elecciones? Me parece que no, me parece que es una barbaridad y ponerse a discutir de política cuando el país está pasando por un montón de problemas y parece que tienen que resolver los problemas, no discutir. ¿Te parece que alguna persona puede cambiar su voto? No sé si en lo particular, porque no viste los debates, pero que los debates hagan que la gente pueda replantear el voto. Y eso está muy complicado, lo del voto, ¿viste? Porque son tantas las ideas distintas que tienen cada uno que ninguno resuelve nada y la gente después, bueno, cuando va a votar, se da cuenta de que ninguno va a cambiar nada, ¿viste? Ya venimos de los abuelos con estos problemas. No sé. Me parece que no. Ahí está, un pantallazo, lógicamente, para mostrar un poco a aquellos que opinaron, cómo lo vieron, qué pasó, sí, qué sucedió. Sí, una mayoría interesante no había visto el debate. Alguno había visto el primero y no el segundo. Es que por ahí me parece que en el formato en que estaba, que a mí no me gusta, digo, por ahí es un solo debate. Ya dos
Bueno, son opiniones, no mueve tanto. El que mueve es en el deporte, el señor del deporte. Así es, anoche estuvo en el día después y lo más importante lo vamos a compartir acá en TDC Noticias, llega Wences Cepeda. Buen mediodía, chicos, y también para todos ustedes en sus casas. Vamos a ver lo que pasó en la Liga Deportiva del Sur con la histórica victoria de Argentino y clasificación a la final, y también con Sportivo Bombal, que será el rival de Argentino. Tua Moto te presenta su nuevo proyecto, Tua Casa 1. La oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat, en un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contactanos en Córdoba 1055, en el celu 3465-653447 o en nuestras redes sociales. Ahí estamos instalados en la cancha del Sportivo Bombal. Se armó para pelear el campeonato Sportivo Bombal, se armó para jugar la final y así lo logró el equipo de Vélez Campino, que recordemos viene de ser el subcampeón de la liga porque perdió con Sporting la temporada pasada. Enfrentaba a los Andes de Alcorta, un equipo plagado de pibes de inferiores, pero finalmente la victoria fue para el Sportivo Bombal por este pase del Talo Gianpaoli y por esta definición de Diego Quiroga. En el segundo tiempo, Bombal está en la final, habían empatado 1-1, ganó bien claramente la serie Bombal, sobre todo por lo hecho en el primer partido frente a los Andes. Y después aquí el partido fue más parejo, sin embargo, el Canario con este gol de Diego Quiroga lo mete al Sportivo Bombal en la final de la Liga Deportiva del Sur. ¿Quién va a ser su rival? Cuando todos esperaban de que la final sea Bombal Acebal, dos de los equipos que se armaron para pelear el campeonato, y más sabiendo de que Acebal había ganado en la Villa 2-0, Argentino iba para hacer historia y lo hizo frente a Atlético Acebal porque logró ganar 3-0. Atención, saca del medio Argentino, arranca el encuentro para el Cuebro y para Atlético Acebal y enseguida nomás, es sin editar esto, Argentino va a llegar al primer gol del partido, Miranda fue titular, ese es Miranda justamente. Va a venir el centro de Aguirre, Osela se va a equivocar feo aquí, y Bruno Toselo para poner el 1-0 para Argentino. Sí, 27 segundos y Argentino conseguía el primer gol del partido. Un rato después, ya pasando los 15 minutos, Ruiz va a jugar con Julián Aguirre. Fíjense el tiempo que tiene Julián, para allá no voy, para acá tampoco, y le mete un bombazo, golazo de Julián para poner el 2-0, Argentino quedaba a un gol de la final y le faltaban 30 minutos de ese primer tiempo y todo el segundo tiempo. Iba a terminar 2-0 el primer tiempo, nos vamos a ir al segundo tiempo y cuando no quedaba nada, era la última, centro, van a rechazar, estaba Fidalgo en el área, que aquí la va a rescatar el arquero, le queda Ruiz de media vuelta y el gol de Argentino, señores, el Cuevero está en la final de la Liga Deportiva del Sur. Será rival de Sportivo Bombal, la amargura de los jugadores de Atlético Acebal. Mirá Fidalgo, qué pelota rescata. Y después la media vuelta de Ruiz para poner el 3-0. El Cuevero está en la final de Liga Deportiva del Sur. Se terminó la ventaja deportiva. En el Félix Oriola jugarán dentro de más o menos 13, 14 días, porque recordemos, este domingo no va a haber fútbol. El primero se juega en la Villa, el segundo en cancha de Bombal y si es necesario habrá un tercer partido en cancha neutral. Muchas gracias, Wences. Ahí estaba reflejado lo que se dio el domingo en la cancha de Acebal y lógicamente en Bombal. Los dos protagonistas ahora ya están. Exactamente, será la final. Entre otras cosas de las finales, porque recordemos que hay mucho para compartir. Así es, y vamos a tener más de esto en esta edición de TDC Noticias. Amigas, amigos, por supuesto que queremos que hoy más que nunca nos digan también cuánto está lloviendo en la región, pero arrancamos con esto, Pablo. Desde Villada, parte de la familia Duré festejando con mamá. Saludos, muy bueno el programa, nos dicen, y nosotros les mandamos un gran abrazo a todos ellos que nos miran desde Villada y festejando el Día de la Madre, lógicamente. ¡Feliz cumple, Caro! Te quiero mucho, tu tía y madrina. Que pases un día maravilloso, pero cómo no, a disfrutarlo. Ahí está. A ver, feliz cumple, Mateo Villegas. ¡Qué buena foto! Y ahí está, mirá. Bien, Mateo. Estas fotos a nosotros nos encantan. Es la del zorro. Es la del zorro. Exactamente. Hola, buen día. Les queríamos hacer un muy feliz cumple a Facundo Loza, que hoy está cumpliendo sus 18 años, que es de Villada, y de Firmat los saludan. El abuelo Jorge, la abuela Alcira, los tíos, los primos y, por supuesto, Facu, todo TDC Noticias. Así es, un abrazo grande para Facundo. A ver si tenemos más
en Venado Tuerto, 16 milímetros. En el aeródromo, 10 milímetros en el centro. Parece que va a seguir y está firmado por Rubén. Buen dato el de Rubén, porque varía entre el centro y la zona ya de campo, en este caso donde está el aeródromo en Venado Tuerto. Algo más, hola, buenos días Eduardo y Pablo. Y Güense, que tengan un lindo día martes. Acá la lluvia caída en 12 horas hasta las 12 fue de 20 milímetros. Saludos de Isla y Omar, zona rural de Chove. Un poquito más que en Venado, un poco más que acá. A ver qué tenemos. Firmat ya decidió en Las PASO, sacando arriba de 5.000 votos a Alberto Fernández y exigiendo y eligiendo a Omar Perotti como próximo gobernador. Ah, en base a la encuesta que exactamente, hicimos, ¿no? En base a las encuestas. Hay que explicar porque si no parece que no sabemos dónde se desprende el comentario. En este establecimiento, el Galelú, ya van 20 milímetros y ahora, al igual que acá en Firmat, llueve despacio. Ahí está, entonces en Quirquinchos también un poco más que en Firmat. Dos cumples tengo yo. A Juan Pablo, gerente, que está con las facturas, y a mi hermosa y amada hija Julia, que está cumpliendo 18 años. Está cumpliendo años. Le mandamos un beso grande a Julia de parte de todo el equipo. Exactamente. Así que ahora sí, pausa. Ya venimos y recuerde, si nos quiere contar cuánto está lloviendo en su localidad, estamos abiertos a recibir todo tipo de información. Ya volvemos. ¿Estás pensando en estudiar una carrera fuera de la ciudad? Queremos acompañarte. El primer año de la carrera suele ser el difícil. ¿Cómo nos inscribimos a las materias? ¿Con qué profesor? ¿Cómo estudiar tanto en tan poco tiempo? Para vivir esta etapa de la mejor manera y hacer realidad tu sueño, desde el Gobierno Municipal y Firmat Joven, creamos el programa Tutor Estudiantil. Un estudiante avanzado de tu misma carrera y de Firmat te puede acompañar durante tu primer año para que cuentes con toda la ayuda e información que necesitas sobre tu facultad y la ciudad donde estudias. Si te gusta la propuesta, comunícate con nosotros. WhatsApp 3465-597322. Instagram Firmat Joven o Facebook Firmat Joven. Estamos para vos. Firmat Joven, Gobierno Municipal, Intendente Leonel Maximino. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna, remodelamos el destacamento de bomberos, estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte, cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Piccirilli. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Auspicia a este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916, 03465-424430. Cada vez que se me escapaba un delantero, de la tribuna me gritaban: ¡Ever, cómprate una moto! Así la conocí a ella, mi Ciambretta. La moto y el casco son como el queso y dulce, van juntos. Usalo siempre y viene abrochado. Reduce un 85% las lesiones graves en caso de siniestro. Es como una canillera, pero para el marote. Y si vas con alguien, también tiene que llevar uno puesto. Esta licencia de conducir, cédula verde, seguro y patente al día. No hay excusas. La patente legible, normalizada y sin aditamentos. No le pierdas la marca a las señales de tránsito. Dale, pibe, vamos, a la cancha. Mantén el carril. Y vos, dame pelota. Usá casco forever.
siempre. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Todos sabemos en cualquier punto del sur de la provincia de Santa Fe la noble y gran tarea que hacen los bomberos de cada una de nuestras localidades. En muchos casos haciendo turno. Lo que nos vamos a enterar ahora, que hay amigos de los genos que terminan robándole la bicicleta a los bomberos, en este caso de la ciudad de Firmat. Estamos hablando del propio cuartel de bomberos, porque esa es una cámara que tienen los bomberos, donde alguien pasa, y ahí está, se ve el perro, son dos los chicos, evidentemente, que pasan, y roban la bicicleta y corren. Fue a las 4 de la mañana, 5 menos cuarto del sábado a la madrugada. Hay un bombero de guardia, hablábamos con los bomberos. Es el momento en donde en algún momento se corren de la visión para ir a la cocina a hacerse unos mates, que no están en el lugar del frente. Y cuando volvieron ya no estaba la bicicleta. Y la verdad que da pena ver estas situaciones. Me decían que ya en otros años también le robaron a otro de los bomberos, sobre todo a la madrugada, en horas donde por ahí no se mueve tanto, los mismos bomberos se ponen a hacer un mate, se van a la cocina y ahí sucedió esto. Sí, recibimos muchas noticias de gente que le roban la bicicleta, pero en este caso lo que llama la atención es con la facilidad que lo hicieron. En el cuartel de bomberos. Claro. No porque se clasifique a quién se roba, quiero aclarar esto. Porque golpea más, digamos, alguien que está haciendo una tarea voluntaria, que está seguramente ahí adentro haciendo una guardia para que algún domicilio pase a alguien y le termine robando la bicicleta. Es, lógicamente, una imagen de robo, pero llama mucho más la atención que haya sido, digamos. Sí, porque además está filmado y está grabado. Fueron dos jóvenes. Claro, están las imágenes por ahí, por eso las pasábamos. Total impunidad. Ojalá se estén viendo y a la misma madrugada, cuando no lo vea nadie, la devuelvan. Digamos, sería bueno que suceda esto. Vamos a abrir juego nuevamente después de esa noticia. Vamos a hablar de deportes. ¿Qué tiene otras ligas? ¿Tiene otras ligas? Tiene definiciones muy importantes. Buen CCPA. Vamos a hablar de la Liga Casildense de Fútbol, que va a ser la que va a terminar primero. Hay que decir que falta solamente uno o dos partidos, y es que hay tercer partido. Se jugó el primero en cancha de Los Molinos. Ahí estuvimos y reflejamos lo que pasó el día domingo. Tua Moto te presenta su nuevo proyecto, Tua Casa 1. La oportunidad para que puedas tener tu departamento en la ciudad de Firmat, en un excelente lugar y con todas las comodidades. Lo mejor, te ofrecemos financiación propia y aceptamos permutas. Empezá a disfrutar de tu hogar. Comercializa Inmobiliaria Juan Cruz Aramburu. Contactanos en Córdoba 1055, en el celu 3465-653447 o en nuestras redes sociales. Estamos instalados en la cancha de Unión Deportiva de Los Molinos. Ahí están las Diablitas, que se preparaban para recibir a este equipo, Unión Deportiva, que ganó el torneo de apertura, después en la clausura quedó eliminado rápidamente y estuvo alrededor de 60 días sin jugar. Sí, escuchó bien, ves más, vino a jugar un amistoso frente a Firmat y ahora era rival de Atlético Pujato, equipo que no hizo una buena primera ronda, que quedó eliminado rápidamente, pero que en la segunda se llevó el clausura y por lo tanto jugaban la finalísima del año. Recordemos, Atlético Pujato es el último campeón de la Liga Casildense de Fútbol en un torneo que seguramente no se va a jugar más porque realmente ha sido bastante flojo. Hay equipos que hace mucho que no juegan. El primer gol va a ser de Rolón, señores. Linda definición del pelado, de la figura de Atlético Pujato, la figura de la Liga Casildense, seguramente va a ser elegido como el mejor jugador de la temporada.
marcaba aquí el primer gol del partido para el Pincha y se ponía 1-0 arriba en el marcador. Después va a llegar el gol de Musso, de tiro libre. Ahí meta qué parado, pero ¿qué pasó? ¿Por dónde pasó la pelota después del tiro libre de Musso? Vamos a verlo en la cámara que teníamos del otro lado para que usted vea. Fíjese, ahí viene el tiro libre de Musso. Y la barrera, se abrió, nada que hacer para Aimeta, estaba tapado y Musso le dio finalmente entonces el 2-0 Atlético Pujato. ¿Cómo sigue esto? No este fin de semana, el otro no hay diferencia de gol, está obligado a ganar el equipo de Los Molinos y de esa manera forzar un tercer partido en cancha neutral, al Pincha le alcanza con empatar o con ganar. Cambiando de tema, hablando de las sanciones de los jugadores de Bombal y de Firmat, recordemos de que faltaba el fallo final para ver qué iba a pasar después de los incidentes en reserva. Les digo rápidamente, Di Stéfano, el jugador, el arquero, 13 fechas, Matías Chinali 10, Carranza 10 fechas, Bernardo Colaneri 8, Juan Candia 5 y Natali 5 fechas. Los jugadores de Sportivo Bombal, los tres suspendidos, 4 fechas. 60 entradas para Sportivo Bombal, que se van a dividir en 2 fechas, y 200 entradas para Firmat. Y Argentino también fue sancionado por algunos escupitajos que dicen que hubo después del partido o en el entretiempo aquí en la Villa Deportiva cuando jugó con Aceval. 100 entradas de multa para Argentino. Eso entregó el boletín en el día de ayer. Muchas gracias, Wense. Nos vamos a Godeken a compartir el testimonio de Jorge Rosel, el presidente comunal de la localidad, que en conjunto con los alumnos de quinto año de la escuela secundaria están tratando de remodelar la plaza central de la localidad. Compartimos entonces la palabra de Rosel. Del grupo de quinto año de esta promoción, de hacer algo en la plaza de lo que se viene haciendo en muchas localidades, ¿no? Es colocar el nombre con relevancia, embelleciendo un poco más y tener un lugar de, digamos, para poder sacarse una foto, llevarse un recuerdo de nuestra localidad, de nuestra plaza, que está muy linda. Entonces, bueno, escuchamos la propuesta de ellos, muy interesante. Más allá de los costos que pueda tener, bueno, estamos tratando de analizar un poco, de cambiar por el tema costos, de ver cómo lo modificamos, cómo lo arreglamos, pero siempre con el mismo sentido que piden ellos, o sea, que les parece a ellos, que nos sugieren, o sea, darle un lugar de relevancia, como te dije, y embellecer un poco más la plaza que siempre uno le está atrás, ¿no? Porque es el corazón de cada pueblo, digamos, el lugar de recreación, el lugar de encuentros, de los domingos, de los días feriados y, bueno, el lugar de muchos jóvenes que se juntan a charlar, a tomar mate y a pasar un rato tranquilo. Y, bueno, ese es el centro de la ocupación, digamos, que nos tiene este proyecto. ¿Y qué te representa que los jóvenes de la localidad se involucren y, bueno, te planteen esto? No, es importante. Nosotros ya cuando hicimos la campaña en esta última elección, digamos, tratamos de incorporar gente joven a nuestra lista comunal, a trabajar con los jóvenes más allá si integran o no la lista. Y bueno, nos parece que los jóvenes son el futuro, se deben involucrar en todo lo que es, digamos, de la localidad, en proyectos, en sugerencias, digamos, porque es la gente que en los próximos años va a estar sentada en este lugar, posiblemente. Con respecto a la plaza, ¿tienen presupuestado cuánto les puede salir las obras o todavía no lo evaluaron? Sí, los chicos trajeron un presupuesto, digamos, porque como vienen trabajando, son presupuestos que ya están un poco fuera de ya quedaron retrasados. Nosotros estamos evaluando, estamos tratando de realizar un nuevo presupuesto y, bueno, estamos en eso, en cómo construir las letras, o sea, estamos dándole una impronta a este proyecto que es bueno, que nos parece que debemos darle la importancia que tiene porque viene de los jóvenes, o sea, hubo, por ejemplo, que el lugar es el encuentro natural de los días feriados y los domingos, donde los chicos por ahí subían los autos arriba de la plaza. Bueno, algunos la inquietud es que no lo suban más. Entonces, construir este lugar para con un banco, para que se puedan sentar y puedan disfrutar de ese lugar, ¿no?
Ahí estaba Jorge Rosé, el hombre que desde hace tiempo gobierna la localidad de Godecamp. Muy bien, vamos a invitar a la gente a que participe del noticiero. Es que sabe la lluvia, Pablo. Claro que sí, 3465-650868, nuestro número de contacto, a ver qué nos proponen. Feliz cumple, ¿saben qué dice aquí? Para mi nuera Marisa Aguilera. Muy bien, mirá vos, manifestando su cariño. Ahí está Marisa. La suegra. Muy bien. A ver qué tenemos. Hola, les mando un saludo a los Messi Garciera, que ayer cumplieron los años. Ahí está, soy Tiziano. Tiziano, bueno, a los hermanos Garciera, feliz cumple. Atrasado, pero vale. Vamos por más. Buenas tardes. Pablo, atento con esto. Campo Batán y Melincué, hasta la una de la tarde había llovido 9 milímetros. Sigue ahí siendo está. Chovet el pico más alto, 20. Sí, y en Melincué el más de los más bajitos. A ver qué tenemos acá en Chovet. Hasta las 12, 20 milímetros. También. Muchas gracias. Vamos por Hugues, ¿eh? A ver si tenemos algo de Hugues. Hoy en Hugues lo que tenemos es que está cumpliendo años María Asunta Filipponi Cookie. Desde Firmat la saludan con mucho cariño y esperemos que la esté viendo, ¿no? María y Nelson, felicidades, Cookie, con mucho énfasis. Ahí está. A ver, hola, buen día. Felicito a la segunda división del Sportivo Dombal que clasificó para la final. Y felicito al Club Deportivo Bombal y jugadores por darnos dos finales este año. Vamos al Canario, de esto estaba hablando Wense. Claro, buen dato. Esto fue ayer porque la reserva de Bombal anoche le ganó a 2 de junio de Arminda y clasificó a la final. En primera y en segunda, Bombal está en la final, felicitaciones. Buen día, quiero felicitar a Delia y Mabel Pérez, las casitas que le tocó hoy a Miguel Torres, debe ser de las 8 viviendas, Pablo. Exactamente, ahí está Delia y Mabel, vamos a ver si conseguimos el nombre de todos los ganadores de las 8 viviendas. A ver, ¿qué bueno, tenemos acá? Bueno, acá Lorena, ¿se acuerda que les habíamos contado que quiere comprar su silla, que la necesita? Y mucho nos cuenta que ya tiene una rifa para el que quiera colaborar de 50 pesos el valor que va a sortear en Navidad. En la 4GNC hay una lista para comprar. Ahí y vamos está. A decirle a Lore que lo pueda poner también en algún negocio del centro, si lo puede hacer, o en 2 o 3 barrios, así puede vender más. Quien se quiera proponer para obtener la rifa, que lo haga y que se conecte con Lorena y nos pide, porque me parece que la 4GNC, por ejemplo, algunos que andamos en bici, queda nos va a quedar lejos. Eso mismo. Acá, mira, una reunión importante. Hola, así pasamos el Día de la Madre el domingo. En familia la saludamos a mi vieja Mónica, la saludan Antonella, Anabela, Ezequiel, sus nietos y en especial su marido Rubén Vanegas. Bueno, ahí gracias. Está, mira qué mesaza. Qué lindo, ¿eh? A disfrutar, dijeron y se sentaron. Buen día. Acá llueve 12 milímetros. ¿Sabés dónde son, Pablo? De Venado. Y son Estela Forés y Rogelio Arce. Un abrazo a todos los del canal. Siempre los miramos. Comimos carne al horno. Qué rica propuesta. Impresionante, ¿eh? Y antes se habían comido una sola, sí. La foto anterior. A ver qué tenemos acá. 7 años de puro amor. Feliz cumpleaños a la princesa Gina. Felices 7 años, nos dicen. Y ahí está Gina. Buenísimo, Gina. Bueno, que los cumplas muy feliz. Floreada Gina ahí. Buenísimo. Vergüenza de robarle la bici a un bombero. Cuando el día de mañana puede salvarte la vida de un incendio o un accidente. Esa gente que roba se llama rata, dice el televidente o la televidente. Yo creo que incluso hasta por ahí no tuvo ni conciencia. Sí. Hoy cumpleaños Milagros Galante, felices 18, de parte de su familia. Y saludos a Julia Bigotti, que también es su claro, cumpleaños. Mi hija, claro, igual que Juan Pablo. Y ahí está Milagros. Igual que Milagros, que se está comiendo una carne que está maravillosa, la verdad. Si sobran 2 platitos, con Pablo vamos, va. Buen cerca de casa, es cerca de casa, así que está en producción y no vuelve más acá al aire. ¿Dónde vamos, Pablo? Vamos a hacer una nueva pausa. Ya venimos. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Nueva tolva autodescargable Ascanelli Magnum. Con una capacidad de carga de 20, 22, 24, 26, 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con Avantren. Turbo de descarga de gran capacidad. Apertura inferior de descarga. Todos los infines cementados y balanceados. Destape rápido. Baúl porta herramientas. Luces reglamentarias. Tolvas autodescargables Ascanelli Magnum. Encontralas en Migliaza Maquinarias. Firmat. Santa Fe.
Aromas que te pertenecen. Texturas que son una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Fierromex. Octubre es el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Puedes prevenirlo con un control a tiempo. Cuídate, anda a tu médico de confianza. Sos muy valiosa. Pensá en tu vida. No tengas miedo. Toma la decisión. Habla. Ayuda a tus amigas. El cáncer de mama es curable. Son nuestras abuelas, madres, hijas, hermanas, amigas. Queremos cuidarlas. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484. Firmat Santa Fe. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Vamos a hablar del sarampión. Hay diferentes movimientos en la República Argentina, en el mundo, que hablan de los antivacunas, poniendo en riesgo un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud. La preocupante oleada mundial de casos de sarampión llegó a la Argentina con 35 casos confirmados en Buenos Aires. Puso alerta para el gobierno provincial, que intensificó la campaña de inmunización y advirtió sobre los grupos antivacunas. Estamos muy preocupados, dijo la ministra Andrea Uboldi, por esta reaparición de una enfermedad que hace desde los 90 que no se ve. Aunque en la región no se han detectado casos hasta el momento, desde la provincia insistieron en la necesidad de vacunarse para evitar la propagación de la enfermedad en el país. A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista con las 10 mayores amenazas para la salud pública. En dicha nómina fue incluida el movimiento antivacunas, así como lo escuchan. La ministra dijo, hay algunos grupos de personas que por cuestiones culturales sienten que con una alimentación natural y el control del medio ambiente es suficiente. Pero no es así. Por otro lado, se piensa que la vacuna tiene una serie de elementos en su interior que desencadenan un montón de enfermedades que no están bien estudiadas. La vacuna es un hecho solidario, dijo la ministra. Yo puedo tomar una decisión individual si vivo solo en una isla. Una reflexión que me parece muy importante remarcar. La vacuna es un hecho solidario. El gobierno provincial presentó el martes pasado un proyecto y una idea que se llama Vacunación 360, que es una propuesta conjunta entre los Ministerios de Salud y el de Innovación y Cultura, más el Laboratorio de Innovación Pública de la provincia. Un dispositivo de realidad virtual para que los pequeños se vacunen sin miedo. ¿Cómo es esto? Le ponen una especie de anteojos virtuales donde están viendo algo y mientras tanto aprovechan y viene la acción de la vacuna mientras juegan a eso. Nos parece adecuado utilizar este tipo de tecnología en las edades que están muy involucradas con los videojuegos y el uso de los celulares. La realidad virtual los abstrae, dijo la ministra de Salud, Andrea Uboldi. Para cerrar,
también habló diciendo: a través de los videojuegos nació la manera de compartir un modo de vincularse con el sistema de salud, desde un lugar distinto y no solo con el dolor. Pero más allá de que en la provincia no hay casos, hay que estar atento a esto también, estas campañas de antivacunas de grupos que en el mundo sostienen algo que va en contra de lo que propone, sostiene y tiene como datos estadísticos la Organización Mundial de la Salud. Por eso hay que vacunarse. Cambiamos de tema, vamos a compartir, y ustedes acordarán que el joven firmatense Leandro López iba a participar de la prueba de riendas en Jesús María, porque Eduardo le hizo una nota antes de viajar. Tras su participación, Eduardo nuevamente charló con él y nos cuenta cómo le fue. Llegamos allá, llegamos el jueves a la tarde y estuvimos ahí, acomodamos todos los caballos, preparamos todo y después salimos a dar una vuelta por ahí por Córdoba. Y el viernes fuimos a anotarnos al camping, ahí donde se anotan para después competir, y el sábado competí. Bueno, el sábado te tocó competir con alguien que realmente era muy bueno. Sí, me tocó con el campeón del el subcampeón del año pasado y me sacó afuera en la primera ronda. Difícil, estaba muy preparado él, o sea, vos ya sabías que podía ser así. Sí, yo estaba medio nervioso y el caballo no se adaptó a la cancha y no quiso entrar en la punta. Ah, y ahí te complicó. Y el otro entró como venía y me sacó la ventaja. ¿Cuántos competidores hubo, más o menos, en tu categoría y en el total, para que la gente sepa más o menos cómo fue este evento? En mi categoría había alrededor de 200 caballos y entre todas las categorías eran más o menos 1.500 caballos por ahí. Mucha competencia, mucho público. ¿Qué detalle importante para remarcar que te llamó la atención o por lo menos que se destaque? Y había un montón de competidores de todos lados del país, de muchas provincias. Bien, me decías que por ahí los cordobeses les fue bien, que son los locales. Sí, los cordobeses sí. Para ellos no es un nacional, es otro día más que corren. ¿Y para vos qué viene ahora de acá a fin de año? Y vienen a seguir compitiendo acá en la zonal y vamos a ver si podemos ir a una competencia grande que hay en Córdoba. ¿Qué es, en el verano? Sí, ahora en verano, en diciembre es. Bien, ¿y ahí cómo será? ¿Más o menos con la misma característica? Sí, es la misma característica y es de estilo una estadística, que de ahí sacan los promedios a ver quién gana más y después en el nacional del año que viene sacan mejores promedios y te dan los premios. Bueno, no resultó como querías, pero siempre suma la experiencia, porque lo bueno fue por lo menos haber podido estar allí. Sí. No ganamos, pero traemos que estuvimos ahí. Bien, ¿querés agradecer a alguien? Y gracias a unos amigos de Aria que nos pudieron llevar y a mis viejos que me hicieron todo el aguante. Felicitaciones, porque lógicamente siempre ante cada hecho parecería ser que tenemos que contar si le fue como todos esperábamos, pero el traspié que puede darse dentro de una competencia, que son parte de la regla del juego, no minimiza lo bueno de él, que sigue además peleando por estar mejor. Y además lo bueno es sumar experiencia. Si no le fue todo lo bien que él esperaba, bueno, va a tener revancha seguramente. Hablando de experiencia, hablando de tiempo, la Red Solidaria de la ciudad de Firmán cumplió 20 años, Pablo. Exactamente, estaba previsto un festejo en honor a esta fecha tan importante, una ONG que funciona desde hace un tiempo en Firmán y que está arraigada, lógicamente. Exactamente, con la presencia de su fundadora, la senadora María de los Ángeles Sagnum, se dieron cita muchos de los integrantes del trabajo social y solidario de la ciudad de Firmán, que fueron reconocidos, nosotros estuvimos en esos 20 años. Muy contentos, muy satisfechos por el trabajo que empezaba hace 20 años. Empezábamos con un celular, yo hoy mientras venía en la ruta recordaba, ¿no? Empezamos con un celular, escuchando las llamadas de aquellos que tenían algo que solicitar, alguna sugerencia para hacer, y aquellos que tenían algo para donar. Por eso esto de un puente entre dar y recibir. Y a partir de allí fuimos creciendo, pasamos desde tener una institución, la institución fundada con un grupo de 15, 20 mujeres que nos acompañaron en su momento, a pasar a tener un local en el barrio Fredrickson, en la calle Vicente López y Planes. Luego nos trasladamos a la calle Libertad, donde alquilábamos un inmueble durante varios años. Allí, en su momento, inauguramos la primer cooperativa solidaria que hubo en la región, con 20 mujeres a cargo de esa cooperativa que hacía pastas caseras allá por la década del 90, cuando tantos y tantas habían quedado también desempleados por políticas similares a las actuales.
y luego ya en esta sede donde fuimos cada vez creciendo más, y la verdad que yo me siento muy honrada de que hoy la institución siga funcionando con otras compañeras, con otros compañeros, voluntarias, voluntarios que se han hecho cargo de tomar esta posta y hacer de que la red solidaria permanentemente genere organización popular y esté al lado, a la par de la comunidad. Y para mí es una alegría inmensa poder ver cómo entra gente, bueno, la cantidad de personas, de voluntarios, de amigos, de compañeros, compañeras, vecinos, vecinas que se han acercado. Para mí particularmente es una alegría inmensa, y bueno, también es, como decís vos, refleja el compromiso que la institución tuvo durante los 20 años de trayectoria, y la idea puntual del reconocimiento actual es que podamos ver en vistas hacia adelante, poder ver todo lo que viene, poder mirarnos a los ojos, contenernos el uno al otro y darle para adelante 20 años más si es posible, y todos los que vengan. Es buena la reflexión, ¿no? Por 20 años más, que seguramente habrá que remarcarse dentro de un contexto que pueda tener que la gente que necesitar un poco menos de la red solidaria como cuestión social y más como cultural. La realidad es que las instituciones intermedias vamos a cumplir un rol muy importante de aquí en adelante, y me parece que esto es una buena oportunidad para que, bueno, se pueda visualizar, podamos vernos entre todos y, bueno, seguir tanto con los talleres gratuitos como está sucediendo ahora, como así también con nuestras recorridas barriales, nuestras intervenciones barriales, poder sostener la mano del vecino que más nos necesita. Ahí estaban los 20 años de la red solidaria en la ciudad de Firmat, en este caso con su lugar allí en el barrio Carlos Casado. Muy bien, vamos a invitar nuevamente a que nos escriban a través de nuestro WhatsApp, el que aparece abajo de Eduardo en este momento. Hola, buenas tardes, acá mirándolos con mi nuera Julia. Saludos. Muy bien, bueno, disfrutar en familia. En el barrio La Hermosa, hasta las 13 horas, mirá vos, Pablo, llovió 19 milímetros. Tres más de lo que marcaban el medidor de los bomberos. Pero hace un rato el medidor de los bomberos marcaba las 12. Podría ser que entre ese horario y este están los 3 milímetros de coincidencia. Feliz día a estas bellas mujeres que son Laura y Carmen. Bueno, un beso para las dos. Ahí está. Hola, acá un nuevo establecimiento. Bienvenido, establecimiento El Lobe. 26 milímetros de bodegue, muy buen día y bienvenidos. Muchísimas gracias a la gente del establecimiento El Lobe, entonces. Ayer mi hija mayor, Romero Caterina, cumplió 25 años. Le deseamos lo mejor a su mamá Vanessa, papá Pablo, hermana Selene y sobrina Alma. La queremos mucho. Ahí está, entonces, bueno, Caterina, feliz felicidades cumple para todos. ¿Cuántos cumples, Pablo, el día de hoy? Familia Leguizamón saluda a Milagros Galante por su cumpleaños y les desean la más de las grandes bendiciones para ella. Bueno, antes Milagros nos había mandado una foto. Exactamente. A ver qué tenemos acá. Mabel Pérez, María Itatí Torres, Hugo Jaime, Ana Escobar, Sebastián Duré, Rafaela Monzón, Cristian Páez y Silvana Duré son los ganadores del sorteo de las casitas de Miguel Torres. Felicitaciones para todos ellos y que la disfruten mucho. Sí, qué buena alegría, qué buena noticia. Bueno, 8 familias en la localidad de allí con su... El sueño de la casa propia. Sí, por cuestiones del clima no pudimos estar allí, pero vamos a estar el día de la entrega, vamos a estar, lo prometemos. Exactamente. ¿Estará Fito ahí? Seguramente, está siempre. Fito y el Tom, dos amigos de Miguel Torres. Última pausa. ¿Para quién echará Fito en la final de la Liga Deportiva del Sur? Después de la pausa le contestamos si Fito, el gran y reconocido exjugador de Argentino, muy amigo de Talo Gianpaoli, muy seguidor de la campaña del Talo, ¿va a hinchar para Argentino o para Bombal? Ya venimos. Que se me escapaba un delantero, de la tribuna me gritaban: ¡Ever! ¡Cómprate una moto! Así la conocí a ella, mi Ciambretta. La moto y el casco son como el queso y dulce, van juntos. Usalo siempre y viene abrochado. Reduce un 85% las lesiones graves en caso de siniestro. Es como una canillera, pero para el marote. Y si vas con alguien, también tiene que llevar uno puesto. Licencia de conducir, cédula verde, seguro y patente al día. No hay excusa. La patente legible, normalizada y sin aditamentos. No le pierdas la marca a las señales de tránsito. Dale, pibe, vamos a la cancha. Mantén el carril. Y vos, dame pelota. Usá casco forever. Siempre.
En Fierromex sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Velocidad. Pampacón es velocidad. Frío, además de mojado, Pablo, 13 grados sí, de temperatura. Con respecto a los más de 20 que teníamos ayer. Sí, 22. A esta altura del cierre del noticiero de ayer, marcábamos 22 grados. 13.31, señor director, ¿dónde vamos? A las placas. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. Bienvenida a Quiniela Nacional, a la cabeza el 8.891, segundo el 2011, tercero el 4.449, cuarto el 9.815, quinto el 995. Pasamos a la provincia de Buenos Aires, a la cabeza 7.953, en segundo lugar el 6.247, en tercero el 9.324, cuarto lugar para el 6.341 y quinto para el 6.357. Vamos a la quiniela provincia de Santa Fe, primer lugar para el 9.159, segunda ubicación 7.065, tercero el 2.728, cuarto el 8.153 y quinto aparece el 284 en los primeros cinco de la quiniela de Santa Fe. En el mercado de cereales y oleaginosas, la soja cotizó a 14.100 pesos, el girasol 14.120, el maíz 7.880, el trigo 10.600 pesos y el sorgo 8.100. Y entonces el tiempo nos empieza a contar que la lluvia se mueve para el fin de semana. Mañana, Pablo, mínima fría, ¿eh? 9, pero una máxima 24 muy linda. Sí, así sol. Es. El jueves van a aparecer algunas nubes. Cambió, ¿te acordás? Sí, que anunciamos lluvia ayer, aparentemente no va a llover. Y mira cómo suben las variables, 15 de mínima, 27 de máxima. Excelente viernes, 16 de mínima. 29 de máxima, soleado y aprovechar el sol porque el sábado el cielo se cubre por completo, 16 la mínima, 29 la máxima. Y el domingo, ahí está, 15 de mínima, 25 de máxima. Atento entonces el domingo que va a llover. Exactamente, a votar con paraguas, claro, aparentemente. Igualmente por eso, vamos a ver, vamos porque a esto ver. Puede cambiar.
Pero y lo que aquí... cambió es que iba a llover mañana y ya no llueve. Claro, y también el sábado y se ha corrido para el domingo la lluvia. Bueno, todo esto es lo que tuvimos para proponerle. Mañana regresaremos. ¿Viene el día después ahora? ¿La repetición? La repetición del día después, si alguno no lo pudo ver anoche. Sobre todo para el compacto argentino que tanto esperaban. Lo pueden disfrutar y lógicamente saludos a toda la región. Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana, Eduardo.